Saludos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Carlos Garita le da bienvenida a su programa Noche de Tertulias. Como cada semana, un placer venir a compartir con ustedes a través de la plataforma de 506 CRTV para darles a conocer consejos, venir a conversar, a tertuliar y hablar de muchas cosas que estamos pasando. Como estamos ahora trabajando pues desde la casa, estamos haciendo nuestros programas de forma de videollamada para que usted siga informado y nos siga escuchando. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos de invitada a la doctora Ana Carolina Bogantes Acuña, ella es fisioterapeuta y venimos a hablar del tema de las lesiones deportivas. Así que presten mucha atención porque vamos a dar inicio con este nuestro programa de Noches de Tertulia para venir a conversar con la doctora sobre este importante tema como son las lesiones deportivas. Pues venimos a hablar de las lesiones deportivas con la doctora Ana Carolina Bogantes. Vamos a abrirle para que ahora sí tenerla en pantalla. Ahora sí, ¿cómo está Ana Carolina? Muy bien, ¿y ustedes? Pues muy feliz de tenerla aquí en nuestro espacio Noches de Tertulia para venir a conversar de este tema que son las lesiones deportivas. Así es, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, un tema que aunque no se esté dando a nivel profesional, sí se está dando en sus casas, ¿verdad? No se está yendo, bueno, se está incorporando esta semana yendo a los gimnasios, pero muchos de los que son fieles al ejercicio lo han estado realizando en las casas y es súper importante dar a conocer que aunque se esté practicando deporte de forma más rudimentaria en la casa, no dejemos de lado siempre calentar y movilizar primero el cuerpo antes de ejercer sobre esfuerzos físicos, todo eso para evitar lesiones. Entonces, aunque no se esté haciendo deporte tan excesivo o en grandes repeticiones a la semana por la falta de un gimnasio, sí es importante que si lo están realizando en casa, tomen las consideraciones, ¿verdad? De calentar bien el cuerpo, de hacer movilizaciones, de tener los equipos necesarios. No vaya a ser que esto le vaya a producir lesiones y repercuten gravemente en alguna de sus articulaciones. Cuando hablamos del tema ahora del deporte, pues profesionalmente pues está detenido en muchas disciplinas, pero las personas en su casa están realizando ejercicio. Y algo que usted comentaba, muchas veces sin la ayuda de un profesional, mira, voy a hacer ejercicio y tal vez de ahí no tengo la pesa, pues tal vez de ahí hay muchas cosas o las condiciones no se prestan. Y se está viendo el caso, usted me comentaba, de que las personas se están lesionando. ¿Cuál es el proceso para que las personas que deciden hacer este tipo de ejercicio, que deciden estar haciendo esta actividad, tengan antes de desarrollar ya sea el baile, la clase, la pesa, o ahora como dices que ya se está regresando de nuevo al gimnasio y se tuvo este periodo que muchos tal vez se enfriaron porque no se hizo alguna actividad, cómo hacer para evitar ese cambio y no provocar una lesión? Sí, es muy importante su pregunta porque he estado viendo y valorando en ciertos gimnasios pues cómo se ha venido formando ese horario, ¿verdad?, de atención. Que es por citas,
aunque el tiempo sea más reducido porque la persona estaba acostumbrada a hacer su rutina en hora y media o más, se ha venido reduciendo puesto que necesitamos, ¿verdad?, despejar el gimnasio para que no entre otras personas. No quita la importancia de calentar. Eso sí quiero hacer énfasis, repito y lo seguiré repitiendo el resto, porque es muy importante para la gente que aunque lleguen, entrenen y que desinfecten a la otra máquina o así, denle atención a su cuerpo. Venimos de un tiempo en que tal vez estuvieron bajos de ese ejercicio físico. Es importante que el cuerpo se readaptar al ejercicio y es súper importante ese calentamiento. El calentamiento a nuestras articulaciones, a nuestros músculos, a nuestros tendones y ligamentos. Con esto nos vamos a evitar lesiones. Lesiones como los desgarres musculares, súper importante. He tenido pacientes que por la rapidez en querer llegar a hacer la rutina antes la hacían con el peso que antes la hacían, después de tal vez 4 semanas de no hacer esa actividad o ese ejercicio específico. No, yo me mantuve haciendo cierto ejercicio en casa. Claro, tal vez no con pesas, sino nada más salir a caminar o hacer un poco de spinning en casa. Se reincorporan y por la rapidez no calentaron. Hacer las cosas, infección y demás, que puede ser que en esto sea difícil volver a ese ritmo o hacer eso. Les digo, tranquilos, háganlo despacio, acostumbren al cuerpo a volver a la rutina de ejercicio y siempre calienten. No se les olvide, calienten, hagan movilidad de sus articulaciones, prepárenlas para así evitar las lesiones. Hablando de lesiones como en los tobillos, por ejemplo, las personas que hacen muchos levantamientos en hombro, sí es muy importante hacer movilidad, mucho tratamiento previo. Y así vamos reeducándonos en hacer todo el previo antes de entrar al gimnasio y hacerse calentamientos. También les doy el consejo a las personas que lo están realizando en casa, que tengan en cuenta que ahora se está dando mucho lo que son servicios de los profesionales online, que pueden dar su rutina por medio de la web. Es súper importante, de verdad, gente, que lo hagan con un profesional para evitar todo tipo de lesiones. No es conveniente que una persona que no ha sido evaluada por un fisioterapeuta o por un profesional siga las instrucciones de o el ejercicio que encontré en el net dado por fulanito de tal, que esa persona da ejercicios para cierta población, persona, por ejemplo, sana de columna, persona, por ejemplo, que hace ejercicio físico por muchos años. Entonces, si yo, por ejemplo, Ana Carolina, no estoy acostumbrada a hacer ejercicio físico y por primera vez voy a hacer un ejercicio funcional en mi casa porque quiero, ok, trabajemos con un profesional. Porque tal vez en mi caso, por ejemplo, tengo alguna disfunción articular o tengo una escoliosis, tengo una lumbalgia, que es dolor lumbar, he padecido de ciática, pues tal vez la rutina que estoy viendo en internet no me es favorable. Entonces, si esa rutina que le explicó fulanito de tal, aunque es experto, lo está mandando de forma general para una población en ese término, más ese término sana o saludable de la columna lumbar. Pero si yo estoy en este momento porque estoy en teletrabajo y no estoy haciendo mis pausas adecuadas para levantarme y descansar y estirar, y estoy en este momento con dolor y con una ciática, pues esa rutina no me va a ser lo mejor, o el objetivo de esa rutina no lo voy a lograr y me va a lesionar. Entonces es importante que si lo voy a hacer por primera vez, ser evaluado y ser orientado en el ejercicio por un profesional. Algo,
Algo importante que usted dice ahora, tal vez muchas personas no han tenido la oportunidad pues de participar de un gimnasio, de ir a rutinas, de participar ese tipo de cosas, se dice, ay, mira, hoy me la encontré en Facebook, no estoy haciendo nada, y pues voy a ponerme a hacer, abro campo en la sala y me pongo a hacer ejercicio. Es importante, como dice usted, saber a quién va dirigida. Muchas veces podemos tener algún dolor, algún problema que no sabemos, y más bien puede ser, por así decirlo, peor el resultado que lo que realmente la ganancia al desconocer esa implicación que puede tener el no hacerlo correctamente. Porque si voy a un gimnasio y estoy haciendo algo mal, pues el profesional me va a decir, no, mira, la posición es así, colóquese así, porque lo está viendo. Aquí uno, por así decirlo, trata de repetir, pero uno no sabe si realmente lo está haciendo bien. Correcto, por eso es importante saber que ese ejercicio es indicado para mí en este momento, porque muchos dirán, no es normal sentir el dolor, es normal que las primeras semanas mi cuerpo se vaya acostumbrando y tenga algún tipo de dolor, pero resulta que pasaron 2 semanas y ese dolor nunca se fue y no es dolor de que está haciendo bien el ejercicio. Para nada, es de que hay una lesión, el cuerpo le está hablando. Entonces, si las personas se pueden confundir o pueden pensar que si están sintiendo algo es por el ejercicio, innecesariamente. Hay que diferenciar cuándo es lesión y cuándo sí es objetivo o es productivo para mi ejercicio. Por ejemplo, ajá. ¿Cuándo saber que ese dolor realmente es, como dice usted, mira, es que hoy amanecí amayugado porque ayer fue mi primer día en gimnasio, y pero ya son dos, tres, cuatro? ¿Cuándo realmente, cuando dice uno, mira, ya no es dolor de músculo, digamos, sino ya es un dolor que necesita ser revisado por un fisioterapeuta? Ok, eso es súper importante porque cuando ingresas a hacer ejercicio, ya sea en la casa, un gimnasio, tenemos que estar sanos, sin ningún tipo de dolor. Retomo el ejemplo de que estoy haciendo teletrabajo, mi casa no tiene la silla o el escritorio adecuado y desde ya a mí me está doliendo la espalda. Y digo, voy a ingresar al gimnasio porque ya mi cuerpo necesita moverse, necesito hacer ejercicio. El ejercicio me va a hacer bueno, me va a quitar este dolor de espalda. Ok, pero llegas a hacer ejercicio, las mismas cargas que estabas haciendo hace 4 semanas atrás. El dolor llegó con un dolor escala 5, o sea, un dolor del 1 al 10, 10 es muy fuerte, 1 es nada. Llega un dolor escala 5. Calentó, hizo movilidad, la pasó bien, no hubo dolor, llega y hace cargas y aumenta ese dolor. Entonces, si entró con un malestar en la espalda, grado 5, salió del gimnasio y ese dolor se hizo 10, se intensificó, estás dándole al cuerpo, el cuerpo te está diciendo de que atiéndame, tengo una lesión antes de ir a hacer ejercicio. Se dice que no podemos hacer fitness de una disfunción. Palabras de una gran colega, la cual aprecio mucho, que siempre nos recuerda esto, colega y profesora, del cual enfatiza que no podemos hacer o no debemos hacer ejercicio si nuestro cuerpo nos está diciendo que tenemos un dolor. Pero Ahora bien, estoy sana, voy al gimnasio y siento ese trabajo. Por ejemplo, estoy haciendo pesas y siento ese trabajo en el músculo. Siento, le expresan mis pacientes caliente. Ok, perfecto. Está haciendo el trabajo de esa hipertrofia instantánea que resulta el hacer pesa. Yo me voy a casa, mañana quedo un poquito dolorido, mayugadito, pero me deja mover. No me limita en mis actividades. Diferente a. Ay, ya no me puedo enderezar. Entonces, un dolor que es momentáneo, que pasa más bien si yo me muevo y vuelvo a activar, vuelvo otra vez a hacer ejercicio, es diferente. Ese dolor es por el ejercicio porque se activaron las fibras, pero cuando ese dolor no se va incrementando,
es porque ya se produjo un dolor. Entonces, para hacer diferencia o para aclarar, no se debe iniciar si tenemos alguna disfunción o algún dolor en nuestro cuerpo. Es mejor primero revisar para que el desarrollo o el objetivo de mi ejercicio sea positivo, ¿verdad? No nos vaya a poner más de la cuenta. Y segundo, si es mi primera vez o voy a retomar otra vez mi ejercicio después de 4 semanas que estuvo sin ir al gimnasio, ir iniciando poco a poco para que vaya escuchando su propio cuerpo, para que ese dolor no incremente y sea dolor normal de trabajo de esa fibra o ese grupo muscular. Los que hacen ejercicio, todos hemos hecho ejercicio alguna vez y hemos sentido ese dolor de mayugadito, como dicen, el ¿verdad? Día Después siguiente. De las primeras sesiones, al día siguiente de las primeras sesiones de ejercicio. Eso es normal y lo pueden notar que al siguiente día, cuando vuelven a hacer ejercicio, ese dolor más bien baja, porque se vuelve a activar el cuerpo y desecha las sustancias va eliminando las sustancias de desecho del cuerpo, ¿verdad? Como ácido láctico y demás. Entonces, el hacer ejercicio después del primer día me es favorable porque me va a quitar ese dolorcito de mayugado. Pero si es lesión, ese dolor va a aumentar. Esa es la diferencia. Y es que... Y vuelvo a enfatizar, quieren hacer ejercicio, no lo hagan si tienen de por medio una lesión. Primero atenderse porque de fijo aumentar esa lesión y van a retirarse de hacer ejercicio y esa no es la idea. Ningún ejercicio o ninguna actividad física es si se hace correctamente o si es apropiada para nuestro cuerpo. Muchas veces pasa que uno mismo dice, es que si no duele, no funciona. Pero di, tal vez es que no es el dolor correcto. Exactamente, cuando de que si no duele no se está ganando, no se está haciendo ese efecto. Y pues por eso les digo, diferentes clases de dolor, ¿verdad? Es diferente. Es como nada más un emblema o una palabra muy popular, pero en realidad las personas cuando tienen una lesión, ellos dicen, algo está pasando, esto no es normal, esto no lo sentía antes. El cuerpo nos va a hablar, entonces por eso les digo, vayan poco a poco subiendo cargas, vayan poco a poco reinsertándose otra vez al ejercicio para que no lleguen a sentir ese dolor de lesión, para que no se lleguen a lesionar. Cuando se produce una lesión, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, súper importante. Si están sintiendo algún tipo de dolor en alguna área de nuestro cuerpo, es importante revisar para ver si es de origen tendinoso, si es ligamentoso o si es muscular. Por ejemplo, las más comunes, para enfocarnos en un caso, un posible desgarre o el famoso tirón en alguno de nuestros músculos. Pues en ese caso lo mejor es detener la actividad, porque si sigue puede agravar más. Recuerde que ya el músculo está caliente. Y si usted lo está sintiendo, aunque el cuerpo está caliente, ahora imagine qué es lo que está pasando internamente. Porque cuando ya usted baje el calor y baje la actividad física que estaba haciendo, todo calma y puede sentir mucho más dolor. Entonces, si les doy el cuerpo les va a hablar. Escúchenlo. Y si están sintiendo que algo no está bien, escucharon un clic, escucharon que hizo alguna articulación clac, o sintieron ese tirón por detrás de la rodilla, deténganse, aprendan a escuchar su cuerpo y decir, hasta aquí llega mi rutina de hoy, mejor voy a que me valore. Y súper importante que sea una persona calificada, ya sea médico, fisioterapeuta, porque muchos van y dicen, no, lo que ocupo es un masaje, ¿verdad? Y se van X y no era masaje lo que daban, tenía una lesión, tenía una ruptura de sus fibras, ¿verdad? Entonces sí es importante en lo que deportivamente se habla, buscar atención específica, porque... no siempre es lo que uno cree. Por ejemplo, dicen, no, me voy a aplicar con hielo y con hielito se quita. Mañana regreso al gimnasio. Una panadol. Okay, regreso al gimnasio. Exacto. Sí, un medicamento, hielito, y regresa al día siguiente y volvió a sentirlo y dicen, aquí hay algo. Por supuesto, aprendan a escuchar su cuerpo.
Si algo no está bien, mejor es revisar. Nosotros los fisioterapeutas hacemos una valoración fisioterapéutica por ejemplo, del desgarre y damos atención a ella. En algunos casos mandamos a hacer ultrasonido para ver la profundidad y el daño de la fibra muscular. Y damos atención. Es súper importante que en un desgarre la fibra se restablezca en su función total. Entonces, en nuestro campo de abordaje, siempre hacemos en los primeros estadios reducción de lo que es la inflamación, el dolor, el edema, que es aquella inflamación, ver siempre en un desgarre se puede ver morete alrededor. Siempre en los primeros momentos, en los primeros días, ese va a ser activo, pero no termina ahí nuestra intervención. Nuestra intervención es que esa persona regrese al campo deportivo o a su gesto deportivo y que no reincide en su lesión. Entonces, nosotros trabajamos primero en la regeneración y reparación del tejido, que es un tejido de buena calidad, y lo preparamos y lo readaptamos para que vuelva a hacer ese ejercicio. No vaya a ser que a la primera que entre al gimnasio o entre al terreno de juego, por ejemplo, y se vuelva a tironear, Y ¿verdad? es... Entonces, nuestra labor como fisioterapeutas no termina solamente en quitar el dolor, sino es en preparar esa fibra y en calidad de ese músculo para que vuelva a su gesto deportivo y no incida en su lesión, por supuesto. y es que, como dice usted, lesiones hay muchos tipos, desde la más leve, que como dice, un reposo, 2 días y todo normal, hasta algunas que ya requieren pues cirugía y estilo. Uno, digamos, está más común ven en medios los jugadores que se lesionan la rodilla, que hablan que el menisco, que el tercio no sé qué cuál, esos nombres, que dice que se lesionaron, que 6 meses de recuperación, más 2 meses de rehabilitación para que pueda volver a jugar al fútbol. Me imagino que así pasa pues en todas las disciplinas. Es primero ver la causa para darle, digamos, en este momento la solución. Y a veces requiere también ese proceso de esa rehabilitación, porque dice usted, ok, ya se curó, pero ya ahora no vuelva a hacer ejercicio. No, es volver a colocarlo a como estaba antes. Exactamente, ese es todo nuestro objetivo, es volver a darle la calidad de vida al paciente, que vuelva a su gesto deportivo, ya sea en casa o profesional, en algún deporte, pero no deja de ser ninguno más importante que otro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre va a necesitar de ejercicio y muchas de las personas, por ejemplo, dicen, ay, yo antes de que no hacía ejercicio, esto no me pasaba, ¿verdad? Y tengo 3 meses en el gimnasio o 3 meses haciendo X deporte, X ejercicio y ya me he lesionado 3 veces, ¿verdad? Una por mes, Y por siempre en el ejemplo. mismo lugar. Sí, o diferentes, peor, ¿verdad? Entonces, nuestra ayuda fisioterapéutica también abarca, aparte de atender esa lesión, es motivar a la persona a que siga realizando ejercicio, a que no realizar ejercicio, a ver qué fue lo que pasó ahí, por qué está reincidiendo en lesiones, por qué es que usted ha lesionado, que hagamos una valoración, veamos su cuerpo, cuál es el gesto deportivo que está realizando, cuál fue el ejercicio que le produjo este dolor o esta lesión, porque ahí vamos a descubrir la causa. Y si, por ejemplo, yo tengo 3 o 6 meses en el gimnasio, desde que inicié, siempre he tenido un dolor lumbar desde que inicié, pero como yo siempre tengo dolor lumbar, ya me acostumbré a tenerlo y pensó que haciendo ejercicio se le iba a quitar y se le iba a quitar, cuando llegan a la consulta, es casi que no pueden ni caminar, ¿verdad? Entonces, ¿es el ejercicio malo? No, el ejercicio no fue malo. Es que usted no estaba en ese momento para comenzar a hacer ejercicio. Y claro, las personas cuando dicen, tengo que agarrar condición, tengo que aguantar, ¿verdad? Y es ahí donde decimos, el ejercicio no es el malo, el cuerpo no estaba preparado para ese ejercicio específico o para esa intensidad de ejercicio. Entonces, bajemos revoluciones, hagamos una evaluación, veamos a ver cuáles son los ejercicios para usted, cuál es la intensidad del ejercicio más indicada para su condición, y es ahí donde vas a poder disfrutar de un ejercicio sin llegar a recaer en lesión. Entonces, para eso están los entrenadores físicos y los fisioterapeutas, donde hacemos una valoración, recomendamos y le damos esa valoración
al nadador, ya sea un personal gimnasio o un preparador físico, y le decimos, bueno, esta fue nuestra valoración, determinamos estas y estas lesiones o trabajamos estas lesiones, vamos a reinsertar el ejercicio y es ahí donde hacemos un grupo interdisciplinario para que se lleve a cabo el gesto deportivo, el ejercicio y la persona ya pueda libremente o más a gusto realizar un ejercicio sin ese temor o esa reincidencia a lesionarse. Entonces, para resumir, no hay ejercicio malo o deporte malo. Es nada más que tenemos que ir adecuando nuestro cuerpo según las cargas y según los ejercicios que vamos a hacer. Como les dije antes, es preparar a nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo y preparar nuestro cuerpo poco a poco para el gesto deportivo, irlo preparando y con la ayuda del fisioterapeuta para ver si ese ejercicio es indicado o no, según mi lesión. Entonces, no tenga miedo. Si tienen algún tipo de patología o algún tipo de lesión, mejor venir donde un fisioterapeuta profesional, ser evaluado fisioterapéuticamente y nosotros vamos a irles indicando. Primero, quitando la lesión o disminuyendo ese grado de lesión y preparando al cuerpo y preparándolo junto con el preparador físico a hacerle un plan de tratamiento de ejercicios lo más indicado posible. Entonces es ahí donde siempre es un complemento entre los entrenadores y los fisioterapeutas, ¿verdad? En este caso los personal training o el fisioterapeuta para que se lleve a cabo un ejercicio lo más sano posible para la persona y si ya lo puedan disfrutar y para el resto de su vida quedar con un ejercicio que es excelente para la salud. Algo que usted comenta es que muchas veces las personas, hasta que ya tienen el dolor, hasta que ya es un dolor que muchas veces ya no aguantan, es que visitan al especialista, en este caso al fisioterapeuta. Como dice usted, o sea, si alguien quiere saber realmente y conocer su cuerpo, no hay que esperar a que le duela. Antes de empezar una actividad física, ya sea por ejercicio, por salud, por profesional, lo ideal es entonces decir primero, decir, mira, quiero ver cómo estoy para realizar la actividad, si mi cuerpo, por así decirlo, aguanta, si estoy en óptimas condiciones, si es lo mejor, o mejor me quedo quedito y no hago tanto. Entonces, no es esperar, como dice uno, al correctivo, sino al preventivo. Que el especialista en este caso me diga, claro, usted está en condiciones, puede hacer ejercicio, vaya, hágalo bien. No, mira, usted presenta una lesión que le puede dificultar el correr, le puede dificultar el andar en bici. Entonces, lo mejor es antes casi consultar en este caso a un fisioterapeuta. Correcto, nuestra labor también es preventiva y es ahí donde sé que muchos de los fisioterapeutas nos gustaría que nos pidieran más esa ayuda preventiva, ¿verdad? En nuestra área abarca la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Entonces es ahí donde nosotros podemos tener y tenemos muchas herramientas y les podemos ayudar a la prevención de lesiones, tanto en personas jóvenes como en adulto mayor. Por ejemplo, se dice el adulto mayor no puede hacer pesas. Algunos se quedaron con ese concepto, ¿verdad? Entonces es ahí donde el fisioterapeuta evalúa cómo está la condición de la persona y da una dosificación adecuada para que ese personal training también, ¿verdad? Ayuda a ambos puedan trabajar con ese adulto mayor y puedan trabajar pesas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros preventivamente trabajamos con la persona, hacemos la evaluación y lo reinsertamos al ejercicio. Y es ahí donde la persona se va a enamorar más del ejercicio porque no va a estar lesionada, no va a reincidir en lesiones y la va a pasar mejor, la va a pasar mucho más en armonía con su cuerpo, va a empezar a saber que este dolor aquí no estaba, qué intensidad. Y algo súper importante es que el deportista, ya sea deportista que hace ejercicios en su casa, que sale a correr, o el ejercicio, o el ejer o la persona que hace ya ejercicio de alta intensidad, ambos, si hacen ejercicio físico, cualquiera que sea, deben de hacer su recuperación. Entonces, es ahí donde por medio de recuperación deportiva, llámese masaje o una terapia deportiva de recuperación, podemos ayudarlos a que se evite
lesiones en los músculos, por ejemplo, un músculo recargado, con mucho acúmulo de ácido láctico y demás sustancias que se liberan a la hora de hacer ejercicio. Y es ahí donde nos produce ese dolor de mayugado, ¿verdad? Por ejemplo. Pero ese dolor no se quita, no se quita y quedó más mayugado y ya casi que no me puedo ni sentar en una silla, por ejemplo, cuando hacen muchas sentadillas. Es ahí donde entonces nosotros, antes de que pase una lesión, hacemos la terapia de recuperación deportiva, ayudamos al drenaje de esas sustancias de desecho y a la movilización del músculo, y ya, sienten un alivio súper grande y seguir haciendo ejercicio y evitamos grandemente que esa fibra se lesionara. Entonces, es ahí donde la pasan mucho mejor, ¿verdad? ¿Cuál es principalmente el que piensa usted por experiencia que es como el principal error que cometen lo que se provocan las lesiones? El no calentar, el llegar a hacer sobreesfuerzos físicos solamente porque dicen, ay, yo aguanto, Una ¿verdad? más, una más. Entonces, es, sí, por tal vez ya me están viendo y Ahí está la no puedo hacer muchacha. caras, aquí yo aguanto, ¿verdad? Que Entonces, lo la es ante ahí donde o es que la anterior tener. alzó 5 más, no, yo tengo que alzar 5 más. Exacto, eso me ha pasado. Mucha gente me dice, ay, es que yo debí de detenerme, yo debí de no haber hecho esa última serie, o yo debí de bajarme de la bici, pero por congoja de que no me vieran caminando con la bici, me bajé, ¿verdad? Entonces esas son de las dos cosas, por no calentar, no estirar, no movilizar, y por decir yo aguanto y le dan más, le dan un sobreesfuerzo al cuerpo. Entonces esas son las que más rescato, ¿verdad? De ahí hay muchas más, pero esas son las más usuales. Y es que muchas veces decimos, ah, mira, para ir al gimnasio, yo me vine caminando, ya calenté. Así de fácil. Y no, exactamente, sí, eso mucho es lo que la gente piensa, que con verse gotas de sudor, estar acalorado solamente por el ambiente o por venir caminando, ya eso es calentar. Y no, calentar es preparar la articulación, preparar los músculos para el gesto deportivo que voy a hacer. Entonces no es el mismo Entonces, sí calentamiento es todos los muy días. usualmente, ¿sí? Porque si vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a darle un énfasis, por ejemplo, hoy a hombro, tengo que darle énfasis a ese calentamiento de esas estructuras. Aparte, o sea, obviamente tenemos que calentar todo nuestro cuerpo, pero darle énfasis a la estructura que va a desempeñar el día de hoy, por ejemplo, que le va a tocar tren superior, por ejemplo. Siempre muy importante calentar todas nuestras articulaciones, pero sí en énfasis en movilidad y en calentamiento a las estructuras que se van a hacer, no dejando de lado el resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí se puede calentar, tener una rutina de calentamiento general y otra específica según el grupo muscular que me va a tocar ese día. Y cuando finalizo, también hay que hacer un calentamiento. Cuando todo depende del gesto deportivo que se está haciendo, ¿verdad? Es importante calentar, es importante estirar, es importante saber que nuestra fibra ya está previamente, por ejemplo, cuando se termina, que ya la fibra está caliente a la hora de estirar. Hay muchas personas que estiran más de la cuenta y cuando ya el cuerpo bajó, comienzan a sentir dolor porque estiraron más de la cuenta porque se aprovecharon de que estaba caliente el cuerpo. Entonces, siempre al finalizar de nuestros ejercicios, el cuerpo a un estado base. Bajar esas revoluciones cardíacas, hacer un poco más de movilidad, pero es bajar, o sea, lo que tenemos que hacer es analizar, llegar a nuestro estado más calmo de nuestro cuerpo, porque se le han dado picos o picos de intensidades, de frecuencias cardíacas. Entonces, lo más agradable es bajar ese ritmo cardíaco, porque tengo muchas personas que dicen, ya terminó la clase, voy y me bajo, se montan al carro y van en el carro. ¿Qué le pasa al cuerpo después de estar moviéndose, llegar al carro y aquí de lado? Obviamente comenzamos a sentir cambios en nuestras estructuras. Entonces sí, sí es antes esa recuperación y bajar esas revoluciones, le digo yo del gesto deportivo, no que cuando lleguemos allá no nos podemos bajar, no podemos caminar,
porque no hice ese adecuado bajar las revoluciones de nuestro cuerpo después del ejercicio, ¿verdad? Uno lo ve muy común en ciclismo, que termina la carrera y van y dan una vuelta, o el que corre el atletismo, pues terminó ahí corriendo acelerado, pues no es que ya se detiene y descansa, no, o sea, hacen un trotamiento, como dices, de para bajar revoluciones. Exacto, al cuerpo no se le puede parar en seco, por decir una palabra más popular. Entonces es súper importante. La persona que ha hecho ejercicio, de hecho, lo siente, que si para, se le caen las piernas. Eso es lo que muchos nos dicen. Después de hacer una carrera, o sea, el mismo cuerpo, eso es lo que me dicen mis pacientes. No puedo parar en seco, tengo que seguir caminando porque las piernas están como que no van a sostener, ¿verdad? Y es tanta el flujo sanguíneo que hay en ese grupo muscular que el cuerpo está en acción y le da esa energía todavía. Entonces necesitamos bajar esas revoluciones, bajar esa intensidad, esa frecuencia cardíaca y esa eyección de sangre para que se restablezca todo el organismo, porque aunque usted corriera y usara solo las piernas, como dicen, todo el cuerpo está activado, ¿verdad? Entonces es súper importante ir poco a poco restableciendo todo nuestro cuerpo. Pues muy importante entonces tener esa actividad y sobre todo saberse cuidar. Yo creo que parte importante es eso. Nosotros nos confiamos en que, ah, mira, yo me conozco y al final de cuentas eso es un dolorcillo y se quita ahí con hielo y no es solo eso, es ver por qué esa reacción se provocó ante una lesión, ya sea por mal emplear, por no calentar, como dice usted, o por simplemente de tal vez algo del cuerpo que necesite pues un estudio más. Entonces siempre es bueno visitar, entonces en este caso un especialista. ¿Cuál sería la forma de contactar para las personas que estén interesadas, que tengan ahí algún dolor o que quieran empezar a iniciar también y conocerse mejor su cuerpo? Claro que sí, para todos ellos nos pueden contactar al 2495-36 y estamos ubicados frente 300 metros al norte y 200 oeste de la Escuela Eulogia Ruiz en el Centro Médico La Caridad del Cobre en Grecia Centro. El edificio es de dos plantas, me encuentro en la planta de abajo. Sería un gusto atenderles y recordar que el cuerpo nos habla. Así que empecemos a escucharlo, a entenderlo, y para eso estamos los fisioterapeutas. En mi caso, Ana Carolina Bogantes, es un placer poderles ayudar. Bueno, y no solo para dolores, en este caso de dolencias, sino que es muchos servicios también que pueden encontrar en la clínica de terapia física y rehabilitación, para que entonces ahí puedan buscarla en Facebook, llaman por teléfono o hacen la visita ahora para que tengan y reserven también su cita. Claro que sí, también tenemos habilitado el sistema por WhatsApp al número de teléfono 8969-6405, 8969-8405, es el estar habilitado por vía WhatsApp, nos pueden solicitar su cita también. Perfecto, entonces cuando necesiten hay una cita la pueden pedir también por WhatsApp para que aprovechen entonces las recomendaciones de la doctora Ana Carolina Bogantes Acuña. Las recomendaciones entonces evitar estas lesiones porque yo sé que muchos después de este mes de estar ahí fríos pues ya empezaron a resentir este regreso al gimnasio y lo mejor es hacerlo pues de una forma correcta y cuando regrese también pues la actividad deportiva ya profesional, que los ciclistas pueden salir y hacer todo, pues es bueno también el que se motivó, dice, mira, es que yo quiero ahora hacer ejercicio, hacerlo bien, bueno, para que vayan también con un profesional. De verdad, Ana Carolina, agradecerle por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y así es, tener una buena calidad de vida y una buena experiencia en el deporte o en el ejercicio que se está dando, porque se puede pasar muy bien libre de lesiones con la ayuda de fisioterapia. Pues así es. Entonces, a cuidarse, como dice Ana Carolina, el cuerpo nos habla. Escuchémoslo porque él nos dice en el momento que así lo necesitamos. Buenas noches, Ana Carolina. Gracias, buenas noches a todos.
Pues llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecer a todos los que nos acompañaron. Recuerde, todos los viernes al ser a las 7 en punto de la noche a través del Facebook de 506CRTV o a través de las plataformas. Estamos en el sitio web 506CR.tv, a través de doutico.com, a través de la app de Satel Costa Rica y también a través de la app de Tica TV. También puede ver nuestra programación, las repeticiones a lo largo de la semana, para que si no pudo ver este programa o quiere ver otros programas de Noche de Tertulia, puede ingresar al sitio de 506cr.tv. Carlos Garita se despide agradeciendo a todos los que nos acompañaron esta noche. Recuerde, el próximo viernes estaremos compartiendo con ustedes una noche más aquí en Noche de Tertulia. Mis amigos, yo soy Cristian Gómez Tapón y quiero invitarlos de parte mía y de parte de Satel TV a que se queden en la casa. Quédense en casa, ya pronto esto pasa, y sobre todo con la excelente programación que tienen mis amigos de Satel TV. Mi gente, porfa, quedémonos en casa. Ya esto pronto pasa. ¿En el pasado? Satel ya está en Costa Rica. Bienvenido a la televisión del futuro. Disfruta de películas, series y más de 2000 canales en vivo. Cientos de canales de deportes, documentales, infantiles, noticias, programación para adultos y mucho más.
descarga nuestra aplicación y pide tu demo totalmente gratis. Contrata al WhatsApp 8633-6600. Consulta por nuestras excelentes promociones. Satel, la televisión del futuro.